Aprender trabajando, así podría resumirse la filosofía de los talleres mixtos de empleo que pone en funcionamiento la Junta de Castilla y León. Una oportunidad para los desempleados de aprender un nuevo oficio y tener la posibilidad de encontrar después un puesto de trabajo. De hecho, más de la mitad de las personas que participan en estos programas suelen encontrar un empleo. En Paredes de Nava, 8 personas están aprendiendo labores de carpintería y albañilería y además están contribuyendo a rehabilitar un espacio emblemático de este municipio. Las escuelas antiguas, pero además, otras 15 personas aprenden otro oficio muy arraigado en Paredes y relacionado con el sector textil. Son los participantes del programa de la Diputación Quédate en Palencia. Ya permite actualmente a una serie de cooperativas de mujeres tener un trabajo cercano en su localidad, en su pueblo. Un trabajo femenino que fija población, que ayuda a mantener los servicios, como son las guarderías y los centros escolares, y un trabajo que lo que queremos es que cada vez sea más especializado y más profesionalizado. Hay que decir que de las personas del curso anterior, las 3/4 partes están ya trabajando, con lo cual fue especialmente útil, porque esto va dirigido a personas desempleadas, y por tanto estaban parados antes de hacer esta actividad de formación, ese taller mixto, y hoy las 3/4 de esas personas tienen un puesto de trabajo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los movimientos políticos a nivel nacional siguen generando reacciones aquí en Palencia. La presidenta provincial del PP, a raíz de la dimisión de Mariano Rajoy, ha agradecido públicamente su implicación, honestidad y su compromiso con los españoles. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue configurando su nuevo gobierno, en el que no estará como ministra de Educación la palentina Mariluz Martínez Seijo. Ganemos apuesta por la confluencia de cara a las próximas municipales y someterá a sus candidatos y a la lista electoral a un proceso de primarias para el que aún no hay fecha. Ayer en Asamblea se dio el visto bueno a su hoja de ruta y a planteamientos básicos de su política de acción. Hoy es el Día Nacional del Donante de Órganos, una jornada en la que Alcer ha vuelto a salir a la calle. Este año buscan concienciar de la necesidad de hacerse donante en vida, de donar uno de nuestros órganos a una persona que lo necesite. En el tiempo para el deporte, miraremos las quinielas de cara a la próxima temporada en los banquillos del Palencia Cristo Atlético y del Chocolate Strapa Palencia, y también nos iremos hasta el norte de la provincia para ver cuál es el proyecto del Deportil Guardo Fútbol Sala de cara a la próxima temporada. Porque parece que quiere apostar fuerte y fortalecer lo que ha funcionado este año. Parece que Eloy Alonso, el técnico que relevaba a Mikel Diestro, renovará muy posiblemente. Puede que incluso este mismo sábado, y la intención es mantener el bloque. Comenzamos hablando de empleo y de la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. En Paredes de Nava son ejemplo al dar varias opciones a los desempleados del municipio. Una de las formaciones que ofrecen es sobre el sector textil. Esta mañana han recibido la visita del consejero de empleo. Cristina Pastor ha conocido de cerca estas propuestas formativas. 15 jóvenes de Paredes de Nava participan en el programa de empleo juvenil Quédate en Palencia. Se trata de un taller en el que aprenden a arreglar y confeccionar prendas textiles. También en esta localidad la Junta de Castilla y León impulsa una escuela-taller donde otros 8 jóvenes desempleados aprenden tareas de albañilería y carpintería. Están arreglando las antiguas escuelas del pueblo. Aprenden un oficio practicándolo. Son 8 personas desempleadas que durante 12 meses reformarán este edificio del siglo XIX que en su día acogió las escuelas de Paredes de Nava. Realizarán labores de albañilería y carpintería. Cuando finalicen los trabajos, el inmueble se va a utilizar como centro de empleo para jóvenes y mujeres. Un uso en el futuro, porque aquí va a haber pues un área fundamentalmente para el emprendimiento, la posibilidad de que haya actividades de tipo empresarial, de jóvenes emprendedores que puedan tener aquí, en lo que fueron las antiguas escuelas, pues un lugar para realizar esa experiencia laboral y esa puesta en marcha de un negocio de emprendimiento. Por esta escuela-taller ya han pasado desde 2016 otras 16 personas, de las cuales 3/4 partes han conseguido un empleo.
Y en este otro espacio de Paredes, en la Iglesia de San Martín, otras 15 personas procedentes del Programa de Garantía Juvenil participan en el proyecto Quédate en Palencia. Se están formando en un taller de arreglos y adaptación de prendas de vestir y artículos de piel. Cuando finalicen en el mes de julio obtendrán un certificado de profesionalidad. Va a permitir a algunas personas formarse y poderse incorporar a esta labor que es muy, muy especializada, que es la que hacen las cooperativas de aquí y que son demandadas por auténticos especialistas del mundo textil. Precisamente Paredes de Nava cuenta con una gran tradición textil. Actualmente se mantienen 5 cooperativas que dan empleo a 40 mujeres. Y de empleo seguimos hablando. Mañana los sindicatos se volverán a reunir por segunda vez para marcar los términos de la supresión del turno de noche en Renault, que solo en Villa Muriel de Cerrato, aquí en Palencia, afectará a más de 800 trabajadores. Desde Comisiones Obreras siguen pensando que la fórmula elegida por la empresa no es la idónea. La dirección de Renault debería de cambiar la forma de eliminar o de suprimir estos turnos. No podía mandar al paro un elevado número de contratos o trabajadores de un día para otro. Creemos que eso no es bueno, no es bueno para la sociedad de Castilla y León y creemos que eso se debe de corregir. Nosotros se lo pusimos encima de la mesa, eso nos debe de contestar en la reunión de mañana y también ratificarse en todos los términos del plan industrial que tiene con Comisiones Obreras. Los afectados y los familiares de las víctimas de la explosión de la calle Gaspar Arroyo aquí en la capital han rechazado una importante oferta realizada por parte de MAFRE. La aseguradora querría de este modo poner fin al proceso judicial. La sentencia les condenó junto con Gas Natural a desembolsar en concepto de indemnización 7 millones de euros más los intereses de demora. La crónica política nacional, se lo contábamos al principio, sigue teniendo sus ecos aquí en Palencia. Vamos a contárselo. Primeras reacciones de la presidenta del Partido Popular en Palencia tras la dimisión de Mariano Rajoy. Ángeles Armisen ha agradecido el trabajo, la honestidad y el compromiso del ya expresidente del Gobierno y se ha referido con optimismo al proceso de renovación que se abre a partir de ahora. La vocación por servir a los españoles, el respeto de la democracia y el cariño a todas las personas del Partido Popular que año a año, día a día, le han apoyado. Y también, como no, a los ciudadanos que hicieron ganar al Partido Popular todas las últimas elecciones, incluido a él. Y por lo tanto, bueno, pues ese agradecimiento, pero también, como no, esa mirada al futuro. Y bueno, pues ya estamos en ese proceso de renovación. Y la margarita se ha deshojado. Palencia se queda sin ministros. Mariluz Martínez Seijo, diputada por Palencia y presente en todas las quinielas, no será definitivamente la titular de la cartera de Educación, aunque no se descarta que tenga altas responsabilidades desde otro cargo. La elegida por Pedro Sánchez ha sido Isabel Celá. Y en Ganemos Palencia se piensa y se trabaja para llegar a las elecciones municipales de mayo del próximo año con un programa consensuado y ajustado a las necesidades de la ciudad. Ayer en Asamblea se daban los primeros pasos marcados en su hoja de ruta. Se apuesta por la confluencia con otros partidos, también con Podemos, para crear la lista de candidatos. Ganemos prepara su hoja de ruta para llegar a las elecciones municipales con las ideas claras y consensuadas. Apuesta por la confluencia, por crear una candidatura integrada por todo aquel que tenga algo que aportar. En ella también tendrán voz y voto Izquierda Unida, Equo, el PECAS y Podemos. Podemos, obviamente, es un agente político de la confluencia, los que hemos invitado. De hecho, había compañeros de Podemos ayer en la Asamblea que estuvieron participando con nosotros y nosotras, y en ese sentido pues consideramos que sí que va a haber una herramienta fuerte, ¿no? Una herramienta que va a mejorar con respecto a lo que en 2015 se consiguió y vamos a conseguir, pues eso, confluir. La lista electoral se diseñará de la manera más consensuada posible y el candidato a la alcaldía tendrá que someterse a un proceso de primarias. No será ninguno de los 4 concejales del grupo en el ayuntamiento. Bueno, yo creo que eso no es una decisión exclusiva del grupo municipal. Quiero decir que hay caras más conocidas y menos conocidas, ¿no? Hay caras que están más en lo político y hay caras que están más en lo social. Eso en cualquier caso será una decisión que ni siquiera es de la propia Asamblea de Ganemos. Quiero decir, una de las cosas que decidimos ayer es que va a haber un proceso de primarias abiertas donde la gente, la ciudadanía,
va a elegir a quiénes son las personas que considera que mejor pueden representar sus intereses en los próximos 4 años. ¿No? La cuenta atrás ha comenzado y al margen de la creación de una comisión de confluencia que se encargará de estos asuntos, ya se ha dado el visto bueno a un borrador base con ideas que deben ser los pilares de su política. Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Y por otra parte es la gobernanza democrática, ¿no? Y cómo llevar a cabo el conseguir que la gente se vincule a lo político más allá del simple voto cada 4 años. Desde la plataforma ciudadana se sigue invitando a la sociedad a seguir aportando ideas. Segundo día de exámenes para los 590 alumnos de la provincia de Palencia que se enfrentan a la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, la EBAU. Este año, como novedad, cabe la posibilidad de subir notas y deciden examinarse de un segundo idioma a elegir entre 5. Además, se adelanta la prueba extraordinaria del mes de septiembre a julio. Mañana se desarrollarán los últimos exámenes. Los alumnos conocerán las notas el lunes 14 de junio a partir de las 5 de la tarde. ¿Han pensado alguna vez en donar un órgano en vida? Desde Alcer animan a dar ese paso y lo hacen en el marco del Día Nacional del Donante. Hoy, la bajada en el número de accidentes ha provocado la necesidad de buscar este tipo de donaciones. Tan importante como hacerse donante de órganos mirando al final de nuestra vida es plantearse esa posibilidad antes. Las circunstancias actuales hacen que desde Alcer hagan ese llamamiento. Queremos potenciar porque ya sabéis, pues oye, que ha bajado la cantidad de accidentes, hay menos accidentes y hay menos órganos de cadáver. Un gesto altruista que puede cambiar la realidad de alguien, bien lo saben en esta asociación de trasplantados de riñón. De estar enganchado a una máquina 9 horas, pues te ves ahora un poco más libre. Voy a hacer 4 años y sí me ha cambiado a mí personalmente la vida y también ha cambiado personalmente y todo pues a la familia. De momento las cifras nos dicen que son las mujeres las que donan más que los hombres. En 2017 de los 332 trasplantes de donante vivo, el 64% fueron de órganos de mujeres. Para sumarse a esa lista y en un primer momento, los únicos requisitos son ser mayor de edad y gozar de buena salud física y mental. Y otro tipo de proyecto altruista es el que organiza Agropal con su paellada solidaria. Esta mañana se ha presentado, por cierto, la 5ª edición de esta iniciativa que se va a celebrar el 23 de junio. Lo recaudado irá en esta ocasión a la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Palencia. Se están vendiendo al precio de 1 euro las papeletas para participar. Cada una da derecho a una ración de paella con pan y bebida. Se pueden adquirir en los supermercados Cereaduey y en la sede de la asociación. Los importes que se obtengan pues irán destinados a cubrir programas de investigación y los programas que no son propios durante todo el año en la asociación, como pues, los talleres ocupacionales, atención psicológica, atención social y, bueno, en resumen, atención integral desde el principio de la enfermedad, que lo cubrimos con un programa que se llama Primer Impacto. Retrató la movida madrileña a grandes artistas como Camarón y ha marcado varias generaciones de fotógrafos. Hablamos de Alberto García Álix, un maestro de la imagen que se ha resistido a cambiar al digital. Ha llegado a la Casa Junco gracias a la iniciativa de Payantia Foto. Después de los deportes, les vamos a mostrar esta interesante muestra de fotografía. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al tiempo que dedicamos al deporte dentro de los informativos. Miraremos a la siguiente temporada en los próximos minutos en varios de los deportes. Comenzamos hablando del Guardo Fútbol Sala, que hace balance y piensa en el proyecto de la temporada 2018-2019. Un objetivo claro. El Deportivo Guardo Fútbol Sala de la temporada 2018-19 promete ser más fuerte que la actual. Eloy Alonso, el técnico que relevaba a Miquel Diastro, renovará muy posiblemente este mismo sábado tras la comida de despedida de la temporada.
sobre él se asentarán las bases. La intención es mantener el bloque de jugadores palentinos de esta temporada, con la duda de Héctor por motivos laborales. Salvo Iván, todos los jugadores foráneos de la campaña pasada no seguirán. De hecho, no formaron parte del plantel de la recta final de la temporada actual. La plantilla la completarán tres o cuatro jugadores foráneos, entre los que podría estar Anrani, que dejó el club tras un enfrentamiento con el anterior técnico vasco. El marroquí, que estaba jugando en la Bañeza, se ha ofrecido y será Eloy Alonso el que decida si le incorpora o no a la plantilla. Deporcil renueva su compromiso como patrocinador no solo del primer equipo, sino de la recientemente creada escuela. Precisamente durante este verano el club guardiense organiza un campeonato de verano. Y pasamos a hablar ahora de fútbol y baloncesto. Ambos equipos, Palencia Cristo Atlético y Chocolate Strapa Palencia, pendientes de las decisiones de los entrenadores que han tenido esta temporada. Ambos clubes quieren que se queden, quieren que sigan. Veremos qué ocurre. Todo éxito tiene su contraindicación. El año pasado el Palencia Cristo Atlético jugó por primera vez un playoff de ascenso a Segunda B y una gran parte de su plantilla abandonó el equipo al recibir tentadoras ofertas económicas y deportivas. Este año repitió fase de ascenso y su impresionante temporada tras un trabajo excepcional de su entrenador, Jonathan Prado, no ha pasado desapercibido. Ahora con representante escuchará la oferta del Club Morado de renovación, pero a nadie se le escapa que tiene otras ofertas y el interés de Osasuna por hacerse cargo de su filial, siempre y cuando sigan Cata y Braulio. Chocolate Strapa Palencia fue otro con Alejandro Martínez en el banquillo. Como ya adelantamos, firmó por la entidad morada con una cláusula de renovación en caso de alcanzar el playoff, pero quedaba liberado en el caso de recibir una oferta de un equipo ACB. Es pronto para saber cómo quedan los banquillos de la Liga Endesa, pero ya empiezan a dispararse los rumores y algunos de ellos apuntan a que el Tenerife, el club al que entrenó con éxito, quiera volver a contar con sus servicios. De momento, solo son rumores. El club colegial quiere cerrar su renovación cuanto antes. Mientras tanto, en el Villamuriel de la Primera Regional hay preocupación. Tras un mes de proceso electoral, no hay candidatos a la presidencia y de no producirse un relevo a Javier Ramírez, la situación se tornaría complicada en la entidad cerrateña. Muy difícil saber lo que ocurre dentro de las negociaciones. Veremos qué pasa en las próximas semanas. Serán muy importantes para saber quién se deja querer, quién quiere hacerse querer, qué es lo que ocurre con cada uno de los entrenadores y dónde terminan. Seguro que no les sorprende si les decimos que el pasado mes ha sido uno de los mayos más lluviosos. Se han registrado 16 días de precipitaciones, 6 de ellos de tormenta, y han dejado una cantidad de 62 litros, muy por encima de la media de este mes. Pero si por algo destaca también el pasado mes, es por sus bajas temperaturas, las máximas más bajas de los últimos 32 años. Las temperaturas, yo creo que hay que destacar la temperatura máxima del mes de 25,5 grados, es una de las máximas más bajas en un mes de mayo en los 32 años que haya registrados. No sé si hay otro año, otros dos años que está muy parecida a este año. Claro, está muy por debajo de la media de un mes de mayo, lo que son las máximas. Si vamos a la temperatura mínima, ha sido 1,8 bajo cero, precisamente el día 1 de mayo, que es también de las mínimas de un mes de mayo, de las más bajas también. La inestabilidad meteorológica seguirá siendo mañana la protagonista. Las temperaturas en la montaña palentina no superarán los 18 o los 19 grados. Las mínimas serán de en torno a 6 o 7, pero seguirá lloviendo en general durante buena parte del día, aunque en algún momento podrán abrirse claros. Esa misma situación se repite en la zona centro, aquí, eso sí, con temperaturas en las horas centrales del día algo más elevadas. Lluvias persistentes en municipios como Villalcázar de Sirga, Villada o San Cebrián de Campos. Quizás tengamos que utilizar algo menos el paraguas en la zona sur. Lloverá con menos intensidad en el Alfoz y en el Cerrato Palentino. Aquí el mercurio oscilará entre los 23 de máxima y los 8 de mínima.
En la capital palentina se registrarán precipitaciones, especialmente intensas durante la segunda mitad del día. Las temperaturas ascienden ligeramente. Y esta es la previsión para las próximas jornadas. Lloverá al menos hasta el domingo. Las temperaturas se mantendrán estables. Ya han comenzado las ferias alimentarias de la Diputación. 7 localidades acogerán este evento hasta finales de agosto. De esta manera, la institución busca promocionar la marca Alimentos de Palencia a lo largo de toda la provincia. La celebración siempre va a coincidir con eventos destacados de cada localidad. No te lo pierdas, consulta en la página web de la Diputación Provincial. Por quinto año consecutivo y durante todo el mes de junio, la provincia de Palencia se convertirá en el lugar de referencia para amantes y profesionales de la fotografía. Foto 3 y la Asociación Contraluz vuelven a contar con la colaboración de la Diputación y Ayuntamiento para organizar el Palencia Foto. 23 exposiciones, talleres, rallies fotográficos y mucho más. Palencia Legua Legua celebra este año una edición especial organizando pruebas en las localidades que han elegido los propios participantes. Consulta el calendario, se disputan hasta el 24 de junio. Busca ser un referente y un lugar de encuentro para los amantes de la fotografía. Ya ha comenzado en Palencia el Palencia Foto, es un evento que ha contado en su inauguración con uno de los grandes de la fotografía, el leonés Alberto García Alix, referente desde la movida madrileña, ha acercado su arte hasta la sala de la Casa Junco. Allí demuestra su maestría con la imagen, siendo uno de los últimos románticos del sistema analógico. Aprendió a mirar el mundo en imágenes y le enganchó tanto que se convirtió en su obsesión. Fue en el interior del laboratorio del cuarto oscuro, donde me enamoré de la fotografía. 42 años disparando en analógico, conversando de tú a tú con el papel de revelado, buscando la fotografía perfecta en el casi obsoleto carrete de fotos. El digital me ha robado un poco la fe. Yo mientras hago una foto y luego revelo el carrete y hago plancha de contactos, pues tengo un tiempo siempre para soñar lo que vi. Empezó retratando la movida madrileña, buscó la química con grandes artistas como Camarón, esa chispa que nunca debe faltar cuando se pone al otro lado del objetivo. Y a partir de ahí empieza la revelación, vas encontrando. Para mí hacer una fotografía es un ejercicio de búsqueda. Él también ha sido su mejor modelo. Cuando tenía 20 años, pues hombre, me retrataba más por coquetería y por aprender. Alberto García Alix es ese espíritu independiente que un día se encontró con la fotografía e hizo de ella su vida. Ahora sus obras, esas que han presidido los mejores museos del mundo, esperan en Palencia ser motor de inspiración para otros amantes de la imagen. Con esta propuesta cultural enmarcada en el Palencia Foto, nos vamos. Que pasen muy buena noche y que sean felices mañana más. Adiós. Let's play Twister.